Sobrinhas. Naturales. No. Aquí con tu madre, paz. Están posando, ¿no? Con el tren. Y hay muchas. Porque en el año 55 yo trabajé aquí en Concepción, ahí en alcantarillas y muros, dormíamos ahí en esta estación arriba y después cuando ya fui a trabajar en el tráfico con trenes, y aquí había mucha gente que se montaba. Y la tentera venía a vender gallos aquí. Aquí en este pueblito Concepción donde estamos ahorita. Aquí pasé mi niñez hasta los 14 años que salí a trabajar con el ferrocarril. Aquí nos creamos con toda mi familia en este pueblo. Era un pueblito bastante, bastante grande. La mayoría dependíamos todos del ferrocarril. En esta misma aquí en este lugar donde estamos en estos momentos era una oficina de operadores donde la cual yo venía a hacerle días al propiamente el telegrafista, el que estaba aquí fijo, porque habían en todos los lugares habían telegrafistas. Pero no.
Cierra. A Llanera, la de rojo, que es de la UNED. Es que ella es de Turrialba, pero ya aquí en Orotina. No, no, ¿en serio? Es la mochila, abajo. ¿Cuál es la cámara? Luego voy a inspeccionar. Para YouTube.